¿De qué se trata la neuropatía diabética? Bueno, la neuropatía diabética es un padecimiento que, como su nombre lo dice, se presenta en pacientes diabéticos. Okay. Es un padecimiento que se caracteriza por dolor. Es un dolor de tipo neuropático. El dolor de tipo neuropático es un dolor muy diferente a cualquier dolor que hayamos sentido nosotros alguna vez en nuestra vida, ¿de acuerdo? Es un dolor que se presenta por un desgaste o una disminución en el flujo de sangre en las terminales nerviosas distales o más chiquitas de nuestro cuerpo. Estas habitualmente se presentan en los sitios más lejanos al corazón, que son nuestros pies o nuestras manos. La neuropatía diabética es una entidad que se presenta en el 25% de los pacientes diabéticos. Wow. Entonces, es algo muy común. Y habitualmente, ahorita en nuestra población latina, cada vez la diabetes se está presentando con mayor intensidad y en pacientes más jóvenes. Así es. Entonces, esto hace que sean muy susceptibles a presentar este padecimiento. Ahora, hablabas de un dolor que por lo general nunca hemos sentido. ¿Es por lo fuerte? ¿Es por lo diferente? ¿Cómo es este tipo de dolor? Es por lo diferente. Incluso cuando los pacientes llegan con nosotros a consulta, en ocasiones les cuesta trabajo explicar cómo es el dolor que sienten. No sé si alguna vez en su vida ustedes hayan tenido mucho tiempo la pierna cruzada y sienten que se les duerme la pierna. Claro. Ah, bueno, pues es un dolor muy similar, pero es un dolor que si tú quitas esa postura, bueno, pues automáticamente circula, se quita la sangre otra vez. Pero es un dolor que puede llegar a durar años, así, continuo. Wow. Entonces, es un dolor desgastante, desgastante a nivel emocional, claro, desgastante a nivel físico. Los pacientes lo refieren como sensación de ardor, adormecimiento, hormigueo, calambres, sensación, nosotros lo llamamos parestesias, o cosas que habitualmente no te tienen que dar dolor, les llegan a ocasionar dolor, como el roce de las sábanas, por ejemplo.